pensando en generar un espacio para compartir experiencias, potenciar el liderazgo y aumentar las capacidades del trabajo por las comunidades menos favorecidas del departamento de Nariño, se realizó en Tumaco el segundo encuentro de gestoras y gestores. Soy Liliana Quiñones Zamora, soy la gestora social del municipio de Roberto Payán. El segundo encuentro de gestoras y gestores sociales del departamento de Nariño me pareció un encuentro muy fructífero, donde nos permitió a las gestoras y gestores sociales, además de venir a socializar el trabajo que venimos desarrollando en cada municipio, nos permitió generar o crear alianzas estratégicas entre nosotros como municipio y con el señor gobernador y con la gestora social, donde hubo un acercamiento mucho más personalizado. El encuentro de gestoras y gestores sociales nos ha dejado o nos permite visibilizarnos a nosotras como gestores y gestoras sociales para que nos vean como protagonistas y también nos reconozcan el importante trabajo y la importante labor que hacemos en nuestros municipios, en donde nosotros también ayudamos a la construcción de tejido social y además de esto también podemos aportar o ser un apoyo para nuestros esposos o esposas en la búsqueda de soluciones de nuestros municipios. Porque además de nosotros venir a hacer un plan de trabajo o de venir de pronto a intercambiar nuestras culturas, nuestras tradiciones, todo lo lindo que tienen nuestros municipios, nos permiten tener un acercamiento de la parte humana, conocernos la parte interior de nosotros, la calidad de personas que somos, que además de hoy estar ocupando un cargo público, también podemos entablar una relación mucho más amena, de cordialidad, y que de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte el ser como tal, para así de esa forma poder también desarrollar un excelente trabajo. Porque el que es humano puede dar con más corazón, con más amor, de hacer las cosas porque quiere. Entonces, eso nos ha permitido este encuentro para quizás desestresarnos un poco o salir de las preocupaciones que en estos momentos, debido a la pandemia, a los problemas sociales que hoy se viven, nos encontramos tanto los alcaldes, la misma comunidad y nosotros como gestoras y gestores sociales. La gestión social es un trabajo de planeación participativa que le permite a las primeras damas y caballeros del departamento gestar proyectos para generar alianzas y potenciar nuevos vínculos sociales que impulsen la acción colectiva desde los territorios. Lucy Guerra, del municipio del Peñol, Nariño. Honrada con la invitación de nuestra gestora social departamental Marixa Moncayo y nuestro segundo encuentro de gestoras sociales. Ha sido muy significativo para todas nosotras, un encuentro cultural, vivencias, experiencias que hemos trabajado cada una en nuestros territorios, en el cual nosotros hemos compartido experiencias para fortalecer nuestro trabajo en campo y seguir adelante. Es muy importante para estrechar esos lazos de hermandad que tenemos cada una de nosotras, engranar nuestro trabajo que en cada territorio cada una de nosotras desempeñamos de la mejor manera. Y es así que desde hoy, desde este encuentro, salieron unas muy buenas ideas donde vamos a intercambiar, vamos a visitar a nuestros municipios, vamos a hacer trueques y muchas cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo en campo. En el evento se realizaron jornadas de formación en programación neurolingüística como un conjunto de técnicas importantes para despertar la creatividad, comunicar de manera asertiva y adquirir habilidades para el trabajo con las comunidades. De igual manera, gracias al apoyo de la directora de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño, Jacqueline Galbachi, se dieron a conocer los tipos de ofertas para las y los gestores en el tema de acceso a recursos para proyectos sociales. A ver, mi nombre es Ramiro Chávez, vengo del norte de Nariño, municipio de San Bernardo, vengo como delegado de doctor Luciano Coronel, quien se desempeña como gestor social del municipio, y aquí allá tenemos alcaldesa. A ver, pues por cuestiones de fuerza mayor me perdí la jornada del día de ayer. Llegué a altas horas de la noche, pero igual hoy me pareció muy interesante. O sea, el rol
que cumple la gestora social tras de un mandatario, como es la gobernación de Nariño, las mismas alcaldías. Es una labor que ellos cumplen, que ellas cumplen, digamos, muy ajuiciosas y que no se nota, que pasa desapercibida, pero que es de trascendental importancia. Y rescatar lo de la gestora social de la gobernación, que ya sí le está dando el realce, la importancia que se merecen las gestoras sociales, ¿sí? En cuanto a una administración, en cuanto al desarrollo de los programas de gobierno, sobre todo la parte social que se toca mucho y que es ahora más que nunca la humanidad lo necesita. Dicen por ahí que el que tiene la información tiene el poder, y uno, estos eventos sirven para eso, para informarse qué hay, ¿sí? Con contactos. Ahorita estaba mirando yo el profesor de neurolingüística, es una eminencia, me hicieron caminar por vidrios, imagínese, por decirte un ejemplo, la parte de formular proyectos con ayudas de gobiernos de otros países, interesante, mirar la ruta de cómo los municipios, cómo se deben de apropiar las gestoras, y en el caso de San Bernardo el gestor social, cómo deben de empoderarse, buscar la información y encaminar proyectos que van a ayudar a nuestras comunidades que lo necesitan, sobre todo acá en el departamento de Nariño.